Con su trabajo, coraje y militancia ética y social, se aventuran a enfrentar cualquier obstáculo para contribuir a la misión de mejorar la calidad de vida de los pueblos. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos resuelve: Artículo 1. Otorgar el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos al Dr. Bernardo Klingsberg. Otorgar un honoris causa, en este caso, a una persona como Bernardo Klingsberg, que destacada fundamentalmente no solo a nivel de nuestro país, de Latinoamérica, sino a nivel de todo el mundo, justamente por ser una persona que ha bregado durante muchos años, por no decir toda su vida, por un desarrollo económico y social mucho más equitativo, por una economía ética y por el verdadero desarrollo de las personas. Por su contribución a la formación de los jóvenes, especialmente con unos valores destacados que compartimos desde nuestra universidad. Valorar el reconocimiento y la iniciativa de la universidad pública en relación a estas personalidades y en particular en lo que corresponde a Bernardo Klingsberg, el reconocimiento y el orgullo de ser anfitriones como ciudad al otorgamiento de este doctorado honoris causa, que tiene distintas significaciones. Por un lado, en sí mismo, el valor de un doctorado de la universidad pública honorífico, pero al mismo tiempo la consideración tan especial a una personalidad que ha aportado a una sociedad más justa. Poder estar en esta universidad, una universidad que es orgullo de nuestro país, que es el símbolo de la universidad en la que yo me formé, la Universidad Pública Nacional, al servicio de la gente, abierta a toda la población. La universidad pública honra a personas como usted, doctor Bernardo Klingsberg. Acompañando desde la universidad estos valores que tienen que ver con una universidad inclusiva, democrática. Bueno, en la línea de prácticamente toda la universidad pública argentina, hoy las universidades públicas están abiertas a la comunidad a partir de una decisión de los cuerpos colegiados de las distintas universidades. Se le ha dado la importancia que merece esta vinculación universidad-territorio, y en eso la acción económica, la ayuda de las universidades a las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales para dar más trabajo, mejorar la calidad de vida, erradicar la pobreza, son valores muy altos que el Dr. Klingsberg ha contribuido con su trabajo diario. El gran desafío de las universidades públicas y de todo el sistema universitario argentino es plasmar las diferentes ideas, los diferentes enfoques, las diferentes doctrinas. Todas por igual, darles a todas la mayor de las importancias. En el caso de las carreras de ciencias económicas, nosotros creemos que durante muchos años en nuestro país tuvieron un sesgo hacia una sola orientación, y esta es una manera de comenzar a reivindicar esta difusión de otras ideas que desde la universidad pública tenemos la obligación de hacerlo. Tiene que aportar cifras, investigaciones, datos, meterse cada vez más en la discusión pública, presentar proyectos alternativos y estar con los pobres. No solo estar apoyando las causas de los pobres, sino funcionar en donde están. Qué maravilloso es. Cada uno puede empezar a mejorar el mundo.